como advertencia, aquí sí vamos a quedar realmente clowns porque estamos viendo que Fry y Wynn tienen una relación sólida, una relación de amor verdadero. Y ojo, aquí no estoy diciendo que es amor de pareja, es amor verdadero. Fry y Wynn en las buenas y en las malas. Y pues bueno, Winnies, en este video vamos a ver todo lo demás que ha sucedido acerca de esto. Y lo primero que se cree es que Fry ha estado cuidando mucho tiempo a Wynn, ya que Fry está utilizando la misma ropa que se le vio utilizar cuando él estaba trabajando. Lo que se cree es que Fry fue temprano a ver a Wynn, luego se fue al trabajo y luego ya regresó con el pastel y el regalo de Wynn. Porque si nosotros podemos ver, hay un sillón a la par de Wynn y se ve como que si alguien estuvo sentado ahí, por lo que se cree que es Fry quien estuvo haciéndole compañía a su querido conejito, porque sabemos que Fry y Wynn se quieren realmente. Entonces aquí sí se aplica en las buenas y en las malas, ya que ellos están en estos momentos tan difíciles para Wynn, pero están juntos y está Fry dándole el apoyo a Wynn. Y nuestra presidenta Piet nos compartió los detrás de cámara del momento donde entra Fry con el pastel de Wynn, que por cierto el pastel es hermoso porque tiene un carrito, dice Meta Wynn, y el pastel es el pastel que el fan club de Fry le dio a Wynn. Pero aún así Fry fue a traerlo, bueno, o se lo llevaron, no se sabe, el punto es que Fry se lo entregó. Y la cara de Fry es de alegría y la de Wynn también. Realmente creo que esto sí fue una sorpresa. Creo que Wynn no se lo esperaba. Y eso me alegra mucho porque entonces Fry le dio un momento de felicidad en ese momento a Wynn, rodeado del amor y el cariño de todos los fans de Fry, pero también del amor que tiene Fry por Wynn. Pero eso no es nada, Pia también nos compartió un segundo detrás de escena y es el detrás de escena de Fry grabando a Wynn. Esto es hermoso, Winnie, porque Wynn se ve realmente feliz al momento de abrir el regalo, pero lo más bonito, aparte de los detalles, y que por supuesto Wynn ya se encuentra mejor de salud, que eso también es muy muy importante, es justamente cuando se dieron las gracias. Y ahí es que sospechamos que Fry estuvo ahí sentado, porque se va de un solo ahí como si ese fuera su lugar y se dan las manos. Pero eso no es nada, Winnie. Aparte de que se buscan darse la manita, como no el puño, porque en ese momento como que entre ambos no saben qué hacer, como que entraron en pánico. Fry le da la mano, Wynn le da el puño, pero al final deciden tomarse de la mano. Es que estoy llorando, déjenme. Estamos llorando, creo que todo el mundo está llorando aquí. El punto no es ese, se sospecha que Wynn le tiró como un besito a Fry por el gesto que hace en la boca Wynn a para Fry. Pero recordemos que Wynn también es de hacer muchos pucheros, aunque yo elijo creer que es un beso. En Twitter se estaba debatiendo si era un beso o no, yo creo que sí, elijo creer. Elijo creer, estos momentos nos demuestran el cariño que se tienen. Es que quiero llorar. Demostrando una vez más que aunque los haters quieran hacernos la idea de que Fry y Wynn es puro fanservice y puro marketing y que de hecho no se buscan ni se quieren, Fry y Wynn siempre los abofetea, como dice Fry. Y es que esto, Winnie, esto es amor sincero, esto de verdad es en las buenas y en las malas, estoy contigo en la salud y en la enfermedad, quiero llorar. El detalle de Fry, el que Fry estuvo ahí cuidándolo después de un día duro de trabajo, ir a ver a su pequeño bebecito, es que Wynn es muy importante para Fry y Fry también es muy importante para Wynn. Gracias, Fiat, Dios te bendiga por estos momentos que nos comparten. Y por favor, esperemos que el amor que tienen Fry y Wynn, ya sea de amigos, ya sea de hermanos, ya sea de pareja, dure para siempre, porque vale la pena seguirlos viendo juntos y que ambos se tengan para el otro. Así que bueno, Winnies, espero que les haya gustado este video y no olviden por favor suscribirse a este canal en donde subo contenido Fry y Wynn Chidori. Yo soy Pimajo y nos vemos para seguir llorando en el próximo video. Bye bye.